bien. No más batibueno. Tengo un aparato para situaciones como esta. Voy a tener que analizarlo bien más tarde. ¿Por qué tengo la sensación de que todavía falta lo peor? Parece que convirtieron este lugar en una prisión. Sauron esclavizará a toda la humanidad. No en mi guardia. Te estoy viendo. Si es nuestro viejo amigo, Batman. Dos caras. ¿Qué le hiciste a esa pobre bestia? Un estiramiento de rostro. ¿Te interesaría uno? Lo dudo. Entonces déjame ayudarte a elegir. ¿Cara o Cruz? Harvey, no. ¡Cruz! Está bien, acierto la mitad de las veces. Lo siento, es cara. ¿Significa cara? ¡Que pierdes la tuya! Empiezo a desear haber traído maní. ¡Prepárate! ¡Hoy es viernes de conciencia! Que ya no estamos más en Hill Valley. ¿O sí? Ahí está. Esto tal vez sirva. Necesitar ayuda esta vez.
hecho. Ahora encontremos a ese tal Sauron. Dijo que vendrías para salvar a los débiles. Dijo. ¿Quién lo dijo? ¡Silencio, demonio! Caíste bajo, señor Sauron. Sirves a otro ahora, ¿cierto? No sirvo a nadie. Cuervo de la tempestad. Me sirven a mí. Idea para cuando me canse de estilo libre. Cuervo de la tempestad. Este artilugio podría ser un verdadero reto para Sombra Gris. ¡Ay! Recuérdame que no vuelva a hacer eso. Thank you.
se robó mi batiseñal? ¡Eso ya es demasiado! Cuando las construcciones salen mal. Por completo el continuo espacio-tiempo. Mi vieja carreta, ¿en qué parte de la Tierra Media la encontraron? Que ese boss tiene un aspecto terrible. Creo que esto demandará más que un hechizo épico para resolverlo. ¡Mentira! ¡Cállate!
¡Ni tenía pantalones gigantes! ¡No! ¡Ah! ¿Alguien puede darme una mano? ¡Ah, sí! ¡Pero no él! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Por aquí! Señor Sauron, se le ve un tanto molesto. Parece que las ratas escaparon de mi laberinto y por alguna razón no puedo ubicarlos. Muy bien, señor Guasón. ¿Y si no podemos encontrarlas? Dejamos que nos encuentren. Exacto. ¡Traten de no destruir nada en mi ausencia! ¡Bien hecho, estilo libre! Si no hubieras abierto esa grieta, estaríamos perdidos. Sí, tengo el presentimiento de que esa piedra será útil. Entonces averigüemos cómo se usa. Esta es la piedra de localización. Ya no perderé las llaves del auto.